El Antiguo Testamento, entre las 30 obras literarias más importantes de la literatura universal, según la Crítica de la Razón Literaria. Varios lectores de la Crítica de la Razón Literaria me han pedido que enumere las que considero principales obras de la literatura universal. He aquí mi respuesta a este requerimiento. Se trata de 30 obras literarias, listadas por orden cronológico y que, a mi particular juicio, constituyen lo más importante y esencial de la literatura de todos los tiempos. Naturalmente, es un canon que, aunque universal, es también personal. La selección, así como la exclusión, se basa en un criterio gnoseológico de originalidad primigenia. Dicho de otro modo, lo que en estas obras está conjugado material y formalmente, nunca antes lo estuvo en otras. Son obras genuina y genealógicamente geniales, y por esta razón las hemos interpretado con el debido detenimiento en la Crítica de la Razón Literaria. Obra número 2. El Antiguo Testamento, siglos 8 a 1 antes de nuestra era. El Antiguo Testamento es una obra literaria secuestrada por la religión. Más precisamente, se trata de una magna obra de literatura incautada por varios credos religiosos. Esta confiscación de la literatura por parte de la religión no ha concluido todavía, ni universalmente ni definitivamente. La religión no siempre ha aceptado la solicitud de divorcio exigida por la literatura hace ya casi más de 30 siglos. Hasta Benito de Spinoza no es posible plantear filológicamente una interpretación desacralizada de las Sagradas Escrituras. Los anónimos autores de los libros veterotestamentarios ignoraban totalmente qué era la literatura. Ellos escribían palabras sagradas, textos que eran fetiches, obras que hablaban como grimorios. Ignorantes y enemigos por completo de la idea de ficción, eran insolubles en la literatura. Paradójicamente, elaboraron durante aproximadamente 800 años la más alta muestra de literatura primitiva o dogmática. Una literatura donde lo acrítico y lo irracional se combinan constantemente de forma insólita y extraordinaria. Ni uno solo de estos autores podría haber admitido jamás que su divinidad hubiera sido una ficción. No por casualidad la literatura, es decir, la obra homérica, nace en una geografía no intervenida por Yahvé. La literatura exige libertad, deroga el dogma, convierte a todos los dioses en ficciones. La literatura es el antídoto de las religiones y la burladora de las filosofías. Unas y otras se sienten terriblemente inseguras y vulnerables ante las posibilidades de la literatura. Entre todas las potencias, facultades e incluso licencias de la literatura, hay una particularmente amenazante para las religiones y las filosofías de todos los tiempos: la exigencia literaria de libertad. La literatura es insoluble en las Sagradas Escrituras. Es igualmente insoluble en el dogma, sea religioso, sea filosófico. La conquista e interpretación del Antiguo Testamento como obra literaria es una labor retrospectiva. No siempre estuvo permitida, y aún hoy esta labor sigue sin estar permitida en todas las regiones y religiones de la Tierra. La disolución contemporánea y posmoderna de la filología puede retrotraernos de nuevo a los orígenes de esta leyenda. La religión puede recobrarle a la literatura una de sus pertenencias más valiosas, el Antiguo Testamento. En esa frontera, en esa lucha, sigue viva la obra de Benito de Spinoza, el filólogo que, sin saberlo ni pretenderlo, hizo posible la interpretación literaria del Antiguo Testamento y de las Sagradas Escrituras. El ocaso de los dioses está en Spinoza, no tanto en Wagner, si se nos permite hablar irónicamente en tales términos. Desde Spinoza, los dioses son ficciones, es decir, verbo y palabra, sin existencia operatoria. Son materia inerte en la literatura.